coño está mi llave de carraca? No encuentro nada. Deacon, hola. ¿Va todo bien? ¿Pasa algo? En realidad no he venido por eso. Bien. He venido a ver si necesitas algo para la enfermería. Pues la verdad, estamos faltos de todo. Ya sabes, siempre nos vienen bien más medicinas, vendas, instrumentos. Toma. Un cuchillo de Liston. Sí, lo usaban los médicos en la guerra civil para operar sobre el terreno. ¿Operar? Sí, ya sabes, cuando no tenían anestesia o láudano. Te he apuntado donde puede que haya uno. Es un folleto de la oficina de turismo. Camisherba, sí, ese sitio que está hasta arriba de engendros. Veré lo que puedo hacer. Sí, y Deacon. Gracias. Voy a Camp Sherman. El lugar estará plagado. El primero. Oye, espera. Hola. ¿Alguien en este canal? O'Brien, ¿eres tú? Sí, sí, soy O'Brien. Todavía tienes una radio. Bien, vale. Mira, voy a intentar ayudar e investigar sobre la mujer. Sarah Whittaker. La subí a tu helicóptero en la noche. Sí, 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 lo sé. Vale. Pero tienes que hacer algo por mí. Espera, ¿qué? ¿Necesitas algo de mí? Mira, hay una pantalla en tu radio. Voy a enviarte un mensaje cifrado. Coordenadas. Reúnete conmigo allí. O'Brien, ¿de qué coño va todo esto? Ve allí. Habrá soldados de negro a mi alrededor, como antes. Que no te vean. Corto. Sí, es cierto. Tengo que quemar el resto de heridos. Bueno, volveré luego a quemar los heridos. St. John, pásate por Peaceful Lake cuando puedas. Copland, recibido. Corto. Centro de visitantes. Tengo que entrar. Habrá un nido cerca. Puedo olerlo. Otra recompensa. Yeah.
Sí, eso es. Vale. Escalera de incendios. Abajo. Poca cosa. Han desvalijado bien todo. Cuchillo de listón. Esto es. Se lo llevaré a Adi. Siempre necesito. Adi, tengo el cuchillo que buscabas. Gracias, Deacon. No sabes cuánto lo necesitamos. De nada, me gusta ayudar.
alguien en la puerta. Es un errante. Que entre. ¿Crees que los engendros recuerdan algo sobre sus vidas? Hola. Aquí está el cuchillo que buscabas. Muchísimas gracias. Sí, no pasa nada. Hoy no quiero problemas. Tú a tu tienda. ¿Qué necesitas? Mira todo lo que me falta. Joder, sí que te hace falta combustible. Esta tarde. Convierte ese para siempre en unos días, ¿vale? Sí, sí. ¿Cuántos errantes habéis matado? Alguien está atrapado, debería ayudar. Un momento, pararás. ¡Va corriendo por ahí! ¡Me ha herido! ¡Me ha... ¡A por ese cabronazo! ¡Púntalo! ¡Retroceder! ¡Vamos, vamos! Vale. ¡La hostia! Para mí. Vale. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Socorro! Aguanta, aguanta. Ya voy. No vas a sobrevivir aquí fuera. Sé dónde hay un campamento. ¿Dónde? Sí, sí, iré. Iré. Ve a Lost Lake. Pregunta por Ricky Patel. Ella te cogerá. Oh. Gracias. Creí que no lo contaba. Oh. Diles que fue St. John Deacon. Saben eso. Tú corre y aléjate de las carreteras. Me sirve.
Vale, aquí estoy. Dios, no. No te me acerques así por sorpresa. ¿Has encontrado algo sobre Sarah, la mujer que subía a tu helicóptero? Nada. ¿Nada? Espera, va a llevar algo de tiempo, ¿vale? Le estoy jugando el cuello. Si alguien de la base se entera, esos tíos con las armas de allí... Oye, estáis en el mismo equipo, O'Brien. Mira, solo es lo que parece. No tengo tiempo de explicártelo ahora, pero... necesito tu ayuda. ¿Mi ayuda? Mira, tú cógelo. Es un registrador de longitud de onda y unos rastreadores. Necesito que... No tenemos tiempo. Mira, no sé ni cómo te llamas. Deacon St. John. Vale, mira, Deacon St. John. Si quieres que me juegue el cuello ayudándote a encontrar a, ¿cómo se llame? ¿Sarah? Entonces sí, necesito que hagas algo por mí. Vale, ten a mano esa radio. Contactaré contigo ahora. Ni sabes mi nombre, pues lo vas a saber antes de que acabemos, O'Brien. Y mantén la radio cerca. Ha estado ahí todo el tiempo, hijo de puta. Joder, tío, ¿cuánto tengo que esperar? Hola. ¿Estás ahí, Deacon? Sí, estoy aquí. ¿De qué va esto? ¿Qué quieres ahora? Vale, he bloqueado este canal, es seguro. ¿Qué quieres? He enviado unas coordenadas a tu radio. Necesito que vayas... esos lugares y... ¿Qué? ¿Por qué? Tú, escucha. Hay varios grupos de negro haciendo trabajo de campo. Necesito saber qué están haciendo. ¿Por qué no preguntas? No puedo. Mira, es una larga historia y no tengo tiempo para explicártelo todo. Digamos que mis superiores, muy superiores, hacen muchas misiones de campo, todas independientes. Nadie sabe lo que están haciendo los otros. El mundo se acaba y los gilipollas seguís como si nada. ¿Dónde? Te envío las coordenadas. Oh, Dios, O'Brien. Vale, veré lo que puedo hacer. Tú, comprueba los grupos que puedas. Hay zonas de aterrizaje activas, ubicaciones de prueba. Sí, lo pillo. Pero será mejor que tengas algo para mí, O'Brien. Sí, lo pillo. Espera. Brian, sí, estoy. ¿Qué quieres? Un helicóptero va hacia tu posición. Tienes que seguirlo. ¿Seguirlo? ¿Por? Tú, no lo pierdas. Dios, vale. ¿Qué ocurre, O'Brien? ¿Por qué estoy en la mierda persiguiéndote helicópteros? Su destino es secreto. Tengo bloqueado el acceso y no tengo las coordenadas del aterrizaje. Tienes que seguirlos. Dios, ¿no tenéis satélites espía o mierdas así? No, que yo pueda usar, no. Te lo he dicho, ¿no? Tienes bloqueado, sí, te oigo. No, los pierdas. Venga, que no se adelanten mucho. Más despacio. O'Brien, ya aterrizan. Vale, tengo sus coordenadas a través de tu radio. Mejor acércate a pie. ¿A pie? Acuérdate, no pueden verte. O'Brien, estoy aquí. ¿Qué quieres que haga? Cada unidad de investigación tiene un científico, como yo, escoltado por matones. Tienes que acercarte al investigador. El registrador de longitud de onda está asignado al canal que usamos para grabar datos. Grabaré todo lo que haga. Todo bien. Vale, ¿quieres que espíe una zona de aterrizaje llena de soldados armados con Kevlar y que disparan en el acto para cotillear a un capullo con un protector de bolsillo? En serio, tengo un puto doctorado, gilipollas. Sé doctor en mierdas de engendro. Lo que te digan, ya. ¿Todavía tienes los rastreadores que te di? No, iba a venderlos, pero la mayoría no tenemos acceso a satélites. ¿Cuánto más vamos a tardar? Coloca uno en el helicóptero. Casi todas estas misiones incluyen paradas que no se registran. Quiero averiguar a dónde van a ir. O'Brien,
ser aquí. Odio estas tareas. ¿Qué cojones estáis haciendo? Siempre quejándome. Está oscureciendo. Ya casi está. Parece que va a llover. Ah, sí. El mismo cielo todos los días. He oído algo. Cuando volamos sobre Farewell, había un cojón de engendros. Ya, creo que nunca había visto tantos. Nota de campo 2071. Al comprobar las trampas en el sitio 14 Alpha, confirmamos un gran sujeto varón, con una mutación de albinismo. Sujeto con carencia de pigmentación esperada y ojos rojizos. La masa muscular parece un 40% mayor que en sujetos normales. ¿Cómo los llamo? ¿Válidos? Bueno, existen. Aunque este sea el tercer sujeto que hemos podido estudiar. Como hemos dicho, su fuerza y habilidad para absorber daño nos hace extremadamente peligrosos de abordar. Hemos anotado en otros informes que se han avistado unos 1000 en esta zona. Sea lo que causa la mutación, se extiende con rapidez. ¿Qué coño, Brian? ¿Qué pasa? Te diré lo que pasa. Tus chicos estaban sacándole las tripas a un engendro vivo. No son mis chicos. ¿Y qué más te da? ¿No eres un... ¿cómo os hacéis llamar? ¿Errantes? ¿No matáis infectados por dinero o con lo que sea que hacéis, truecas? Sí, mato engendros, pero no los rajo mientras siguen vivos y escucho cómo gritan. ¿Tienes mis datos? Sí, tengo tus datos. Vale, pues voy a subirlos. Ya te diré algo. Corto. ¿O'Brien? ¿O'Brien? Joder, otra vez igual. O'Brien, dime algo. Mierda, ya contestarás, O'Brien. Campamento de... unos hijos de puta, ¿eh? ¿Cuántas emboscadas lleváis esta semana? Esto es... Radio Oregón Libre. La verdad os hará libres. Me apena informaros de 6 bajas y 2 heridos en mi campamento esta semana. Y no por culpa de la mierda habitual, no. Sino esos putos helicópteros. Todo aquello de lo que os he estado advirtiendo va a convertirse en realidad. Esos aparatos aterrizaron y se ventilaron a un grupo entero de hombres y mujeres que gritaban e imploraban piedad. Ciudadanos de este país. Y nos liquidaron. Mis hombres contraatacaron. Tengo que acabar de quemar esta zona infestada. Joder. Esta tampoco será la última vez que sabremos que ser, de ellos. Lisa. Nos están dando caza. Era por ti. A aquellos que se atrevieron a sobrevivir y joderles los planes. Nos están matando. Para que por fin puedan salir de sus madrigueras. Estad atentos, compañeros. Y vigilad los cielos. Aquí Mark Oblak, para Radio Oregón Libre. No creáis las mentiras. Vamos, ¿dónde coño estás? Vale, ¿cómo cojones voy a entrar?
¡Ábrete, coño! Por aquí, sí. Vamos allá. Aquí dentro. Vale. ¿Dónde estás, niña? Volveré luego. Acabar. Lisa, ¿dónde estás? ¡Hecho! ¡Oh, engendros! ¡Matadlos, joder! ¡Ey, a por él! ¡Me cargo! Cuando estaba en la mierda, hace un par de meses, vimos un muñeco de infierno. Me he pasado a ver cómo va ese puto vago. ¿Cómo te va, Busmantes? ¿Hartado de estar ahí tirado? ¿Eh? ¿Buser? ¿Eh? No puedes estar aquí, Dick. Vamos, coño. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Necesita reposo. No me jodas, Eddie. Te he preguntado que cómo está. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. No muy bien. Coño, qué frío. Pero los antibióticos... No basta. Espera, dijiste que si yo... Dije que lo intentaríamos. Ahora solo queda esperar. Esperar. Vale. Genial. Dico. No hay... Dico. ¿Sabes que hay algo que puedo hacer, Dico, para arreglarlo? ¿Puedo qué? Sé que quieres destrozar algo. Tienes esa mirada en los ojos. ¿Sabes qué? Hazlo si quieres, pero hazlo fuera, Adi, de aquí. ¿Puedo? Vete. Escucha. No hay nada más que puedas hacer. Por favor.
Vete a casa. No, tú puedes. Vete a casa, Deacon. No. Dick. Bueno, ¿sobrevivirá? Sí, esquizo. Se pondrá bien. Necesita unos días. Ven conmigo al albergue. Quiero enseñarte algo. Estoy ocupado. Me juego el pellejo. Confía en mí. Es algo que quieres ver. Tú, escucha. Hace unos meses apareció un errante contando locuras. Dijo que trabajaba en el aeropuerto. Estaba en la pista, en Farewell, cuando pasó todo. Una noche, esperaban un vuelo de Portland, pero no apareció. El avión llevaba material de Cruz Roja. ¿La Cruz Roja? Sí, ¿entiendes? Medicinas y movidas, un cargamento entero. Oeste, igual incluso algunos de esos anti lo que coño sean. Nos antibióticos. Sí, mierda de esa, pues eso. Que se ¿dónde? Hecho ellos baja la voz, ¿quieres? Yo hablemos que dentro. De los RIP. Una secta de Iron Butte con las siglas de Descanse en Paz en latín. Vale, un errante. Trabaja en la torre de control y de repente un avión desaparece del radar. ¡Puf! Ahora lo ves. Ahora no. Justo por... aquí. Al sur del monte Washington. Eso es lo que dijo. Cayó intacto. Se estrelló de forma controlada. Pudieron oír cómo el piloto se desangraba en el suelo porque se partió la pelvis. Vale, así que no has enviado a nadie a buscarlo. No. ¿Por qué no? Porque el viejo no quiere. ¿Iron Mike? ¿Por qué? Ah, vale. Los RIP. Las cazas al vuelo. Todo al oeste de Iron Ridge pertenece a Carlos y a su feliz pandilla de engendrillos calvarojos. Si vas aquí y te pillan, te toca correr hacia el norte. O si no, el pacto de Iron Mike con los RIP. Vale, lo pillo. Deja que te pregunte una cosa. ¿Por qué me lo cuentas? Quieto ahí. Primero, no te he contado una mierda. No lo olvides. Segundo, eres un puto errante. ¿Qué voy a hacer? ¿Seguirte como si fuera tu putita y evitar que te metas en líos? Lo pillo. Tengo cosas que hacer. Solo eres un tipo normal y legal, ¿verdad, esquizo? Solo intento seguir con vida, como todos. Hago lo que tengo que hacer. Sobrevivir. Es lo que queda. ¿Me entiendes? Te entiendo, esquizo. Ten cerca la radio. Te diré algo. Sí, es que eso. Siempre contamos contigo. ¡Mierda! ¿Ahora qué? Cualquier cosa es mejor que quedarse aquí. Es lo que hay. Hola. Mucho lío, ¿eh? Es lo que tengo. Te veo luego. Hey. Hola. Vale. Sí, genial. Sí, está bien.
Sí. Hasta luego. Hoy no quiero problemas. Hola. ¿Te hace falta gasolina, Dick? Parece que sí. Te lo lleno. Vale. Coño, lo que sea. Oh, eres tú. Quieres comerciar, ¿no? Señor, ¿estás? Sí, es que eso, estoy aquí. Sí,
El tema del que hablamos me va a llevar un tiempo. Tengo que comprobar la seguridad en la frontera con Iron Butte, ver qué hace los Reed, ya sabes cómo va. No, es que eso no tengo ni idea. ¿Por qué no me lo explicas? No, listillo. Recuerda, me la estoy jugando. No hagas que me arrepienta. Bueno, te diré algo pronto. Mientras, sé útil para el campamento. Prueba que Iron Mike tenía razón para variar. Sí, claro. Usted ordena. Hey, señor, ¿estás tronco? Estoy esquizo y no soy tu puto tronco. Me la suda. Solo intento ayudar a tu colega. El tema que hablamos, digamos, que deberías ir para allá. A la frontera con Rick. Qué gracioso. No digo eso. Lo que digo es que si pensabas en salir por ahí, hacer esas cosas de antes, salir a la carretera, ahora sería el momento. ¿Entiendes? Sí, es que eso. Yo siempre te capto. Corto. Necesita ayuda. De acabar de quemar estos nidos. Huele un nido. Estará aquí mismo. Otro nido.
uno de los errantes. ¿Cómo va? ¿Puedo ayudarte? ¿Gasolina? Cuenta conmigo. Vuelve al trabajo. Las motos se la funden. No he hecho nada. Vale, he tenido suficiente. ¿Puedo ayudarte? Dick, necesito que des con alguien. ¿Dar con alguien? Vale. ¿Qué pasa? Justo después de que trajeras a aquella chica, Lisa, Larsen trajo a otra, Rose Allen. La pobre era un enclenque, pero pensamos que podría hacer su parte, ayudarnos a acabar la acequia de riego. Vale. ¿Y qué...? Ha desaparecido. Fue a buscar suministros con Alkai y algunos más. A ese campamento de enero abandonado, ya sabes cuál. Has estado por allí arriba, ¿no? Sí, vale, sé cuál dices. Encuéntrala, Dick. Hay un montón de errantes y ocupas por esos lares. Si la encuentran primero. Sí, vale, veré lo que puedo hacer. ¿Cómo va eso? Hola, ¿cómo te va? Deja que te abra. Sí, eso es. He de acabar de carbonizar esta zona infestada. Digo, St. Jonas, al Alvejo de Springs. Dad, ¿estás ahí? Sí, Dick, estoy. Oye, estoy en la ubicación donde fue vista la chica. Parece que los atacó un enjambre. Si estaba aquí, es muy probable que no siga viva. Si lo está, la encontrarás. Corto. ¡Mierda! ¡Zánganos! Abuelo, tengo que estar cerca. ¿Qué te ha pasado, Rose? Vale, vamos a echar un ojo. Otro más, sí, a prenderle fuego. ¿Qué tenemos? A ver, podría estar por aquí, ¿no? ¡Gracias!
Dios mío, el enjambre los ha despedazado. Pobres desgraciados. Rose. Rose Allen, ¿no? ¡No! ¡No! No voy a hacerte daño. Es, no. No estoy con esos hijos de puta. ¡No! ¡No! Joder, vengo a ayudar. Me voy a atacar. Espera, espera. He dicho que vengo a ayudar. No. Estás con ella. Con el campo de trabajo. No, estoy con Tucker. Yo hago cosas para ella, sí. Me matan de hambre. Si no sigo órdenes, no me dan nada de comer. Es un campo de trabajo. Joder, hay que trabajar. No soy una esclava. No voy a volverme, ¿oyes? Prefiero morir aquí. Vale, vale, vale. Mierda. Vete. Nido. Tengo que estar cerca. Ahí hay otro. Era él. Oh.
sofá. Le hacía falta. Bien. Tucker. Tucker, di con St. John a... Di con St. John a Ida, Tucker. Dick, ¿la tienes? Sí, sí, Tuck, la he encontrado. Va de camino. Espera, ¿ya viene? ¿Solo? Bueno, se ha llevado una de las motos de los ocupas. Me dijo que sabría encontrar el camino. Mira, no quería mi ayuda. Ah, joder, Dick. Deberías haberla traído. A ver, Tuck, ¿por qué? ¿Es que pasa algo? Vamos, ¿por qué razón ella no iba a querer volver? No, no, claro que no. Es que una niña como Rose no tiene ni puñetera idea de lo que hay ahí fuera. Bueno, no sé, Tuck. Igual la tiene. Gordo. St. John, Tucker a Deacon St. John. Hay trabajo para ti. Hey, Tucker. Vale, me pasaré cuando pueda. Corto.
Allá va. Eso es. Necesita ayuda. ¡Esquizo! ¡Soy Saint John! ¡Estoy en la frontera! ¿Ves alguno de mis hombres?
No, Esquizo, está despejado. Oye, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tiempo? ¿Para qué? Lo único que sé es que tengo una partida de cartas con alguno de mis hombres. Puede que un par de ellos incluso tengan guardia, pero haré la vista gorda. Igual nos tiramos jugando toda la noche. Entonces hasta por la mañana. Vale, cambio y corto. ¡Vienen los perdidos! Debería haberlo visto venir. Thank you.
¡Arde, imbécil! Dios mío, qué desastre. ¡Ah!
Tiene que haber. ¡No, Thor, no! ¡No, Thor, no! Thank you.
ahora no. ¡Vamos, Leto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Muérete ya, hijo de puta! ¡Muere, hijo de puta! ¿Eh? ¡Hostia puta! ¡Qué cabrón más duro! Antibióticos. Hay que encontrar antibióticos. Sí, me vale. He de llevarlos a la moto. Esto lo curará y podremos salir de aquí e ir al norte, como dijimos. Deacon St. John, ¿estás? Vic, soy Ricky, cambio. Deja que no sepa que estoy aquí. Ricky, soy Vic. Se me corta, no te oigo bien. Vic, ¿dónde estás? Necesito... No, perdona, Ricky, no tengo tiempo ahora mismo. Espera, ese es Deacon. ¡Detrás de él! Tú, sube por la carretera, asegúrate de que no vuelven. ¡Ya! ¿Lo encontraste? Lo poco que quedaba, sí. Lo poco que quedaba. He oído disparos, ¿qué pasa? Nos hemos topado con algunos raid, pero me he encargado. ¿Te has encargado? ¿Cómo? Eso explica todo. ¿Eso explica todo? ¿Quién se encarga aquí de la seguridad? ¿Sabes? Me pregunto lo mismo cada puñetero día. Yo me piro. Vale. ¿Y qué haces aquí fuera? ¿Qué hago aquí, Dick? Adi me dijo que viniera a buscarte. ¿Por qué? Un momento, ¿Boozer está bien? No lo sé, tenemos que irnos. ¿Qué pasa con Boozer? Solo sé que Adi me dijo que te buscase. Pregunté y me dijeron que Skis y tú veníais para acá. Ahora sé por qué. No sé de qué me estás hablando. El lugar del accidente. Suministros médicos. No es un gran secreto, Dick. Iron Mike negociaba un trato con Carlos para repartírselos con los Dick. ¡Y una mierda! ¿Qué quieres decir? Pues eso, he estado allí. Te han saqueado la mitad del cargamento. El rastro que hay va hacia el sur. Llevo meses lidiando con los putos Rick. Su palabra no vale una mierda. Ahora suenas como Skis. Esquizo te ha convencido. Te ha dicho lo del accidente. Sí, ¿verdad? ¿Dices que ahora soy el recadero de Esquizo? ¿No? ¿Y cómo te has enterado? Un errante en el campamento de Copeland. Como ves, no es un gran secreto. Sí, claro. Bueno, Esquizo lleva meses queriendo pelearse con los Rip. Qué suerte que hayas venido para hacerlo por él. Quería preguntar algo. ¿Puedo evitarlo?
Antes del invierno pasado, le dijiste a Iron Mike que se fuese a la mierda, porque no te pagaba por traer a gente. ¿Pasó eso exactamente? Ah, me acuerdo muy bien. Él dijo que no negociaba con esclavistas. Vale. No obligamos a nadie a venir contra su voluntad. Hey, Tucker, ¿se aplica lo mismo con ella? No lo sé. Cuando te encuentras a alguien hambriento en la mierda, que igual lleva días sin dormir, llegan a un punto en que ya no huyen de hombres como vosotros. ¿Te has planteado si tienen elección? Pero tú los llevas a Hospice igualmente. Te ganas unos créditos. Todos tenemos elección, Beacon. También nos cuesta traer a alguien que no pueda currar, ganarse la vida. ¿Sabes? Aléjate de que Iron Mike no sea como tú. William, William, si puedes oírme, necesito que pares. Adi, ¿qué ocurre? ¿Buser? Sujétalo. ¿Qué cojones haces? ¿Qué estás haciendo? Escúchame bien, tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo ahora. ¿Qué? No. ¿Podéis? No, no. No, no. No, no vais a ni de coña, no vas a hacerle eso. Deacon, escúchame. Los antibióticos le salvarán la vida, pero nada en este mundo puede salvarle el brazo. Oye, necesito que me ayudes ahora mismo, o puedes mirar cómo muere tu amigo. ¡Aquí lo estamos perdiendo! ¡Y te acercas! Vale. Deacon. Vale, vale. Vamos. Colega. Colega. Vale, oye, necesito que te subas conmigo. Sujétalo de ahí, ¿vale? Sujétalo. Dick. Dick. Vale. Dick. Sujétalo bien, vale, de ahí. Vale, 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 vale. Dios mío, lo estamos perdiendo. No, 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 pierde mucha sangre. Para, pierde demasiada sangre. Dame la gasa. Buser, venga, tío, vamos. Sujétalo. Todo va bien, colega. ¿De dónde? ¿De dónde lo sujeto? Tú sujétalo de ahí. Deja de rayarte. ¡No, eso intento! Has hecho un buen trabajo. Cuando estaba en el instituto pensaba... debería ser ingeniera mecánica o quizá cirujana. Debí escoger cirujana. ¿Y tú? Sí, sí, vale. Le acabas de salvar la vida a tu amigo. No creo que él vaya a verlo así. Sí, bueno, creo que lo hará. Tengo que ir a ponerle la vía. Y bueno, no sé de dónde ha sacado todo esto y tampoco quiero saberlo. Pero va a salvar muchísimas vidas, Deacon St. John. Muchísimas vidas. Tengo que ayudar a Adi. Mike, cálmate un poco. ¡Deacon! ¿Vale? ¡Sal de ahí! ¡He oído lo que has hecho! No iba a dejarlo morir. Mike, déjalo. Ya está hecho. Ya lo sé, joder. ¿Buser va a salir? No lo sé. Pero los Rip te vieron. Te han seguido. Cuando Carlos se entere de esto, aquí se va a armar la de Dios. ¡Carlos puede irse a tomar por culo! ¡Tú estás arriesgando las vidas de otros! ¿Estarás contento con lo que has hecho? Hiciste lo que debías. Mike, espera. Lo creas o no, era Polly en Farewell. Pensarás que nos fue bien gracias al entrenamiento.
¿Qué quieres? ¿Hay algo que me quieras decir? Ni de coña. Eso es. Creo que todos han pasado por algo similar. Supongo que teníamos que hacerlo o no estaríamos aquí, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Mucho lío, ¿eh? Es lo que tengo hoy. ¿Qué tal? Hola, Blair. ¿Qué tal? Excelente. Sí, está bien. Eso sí es una mejora. Sí. Gracias por pasarte. Vendrás a comprar, ¿no? ¿Cómo va eso? Hay combustible, si quieres. No me la maltrates. Joder, sí que te hace falta combustible. Oye, ¿sigues ahí, amigo? Aquí estaré si me necesitas. Nos vemos.